Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Nuevamente por ellos mismos y nuevamente juntos. Nuevamente juntos, un día precioso. Esto estará saliendo en la noche del domingo, pero seguramente también un buen día el domingo, ¿no? Sí, señor. Un día para recordar con los amigos. Seguro. Y para vivir con los amigos. Seguro, una semana entera ya, porque ahora el Día del Amigo ha tomado tanta universalidad que toda la semana se empieza a festejar. Sí, señor. Y nosotros no podíamos estar afuera, Elio. Exactamente. Y vos que tenés todos tus amigos de infancia muy cerca, yo tengo los amigos de infancia lejos, a 1.200 kilómetros. Pero bueno, lo más importante de los amigos es lo que uno puede sentir estando cerca o lejos. Exactamente, es así. Y además, viste que hablamos a veces de los amigos de la infancia, pero nos olvidamos de los amigos que van creciendo con uno y que aparecen en la adultez. Así que acá tendrás amigos también, ¿no? No, pero claro que sí, ya están casi 20 años. Así que bueno, y hoy nos vamos a encontrar, ¿sí, señor?, con un grupo de amigos chipoleños. Un grupo de amigos que, esto sí, que de verdad son históricos, ¿no? Porque vienen desde muy pequeñitos juntos. Crecieron en Chipoleti, han vivido toda la vida en Chipoleti y bueno, sin más, vamos a charlar con ellos en este día, justamente. Exactamente, para honrar a todos los amigos. Acompáñenos. Como les comentábamos, hoy vamos a festejar el Día del Amigo en Por Ellos Mismos TV con estos amigos de Chipoleti. Amigos entrañables, amigos desde la infancia. Y bueno, tengo que empezar con la promotora de todo esto, Elio. Y si la querés, que tuvo la idea. La también. Que tuvo, la ideóloga fue. Que hablamos de Elvira Santos, Niega, para todo el mundo, porque si no, no la conocen. Niega, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy contenta porque me encuentro con chicos desde antes que eran compañeros míos y te imaginas, una alegría. Y cómo dejar el Día del Amigo. Muy bien. ¿Cómo surge, Niega, esta idea? ¿Cuándo nos encontramos? Nos encontramos y no sé, fue un ramalazo. No sé por qué, pero yo la idea mía era que ustedes hicieran algo con alguien, no con nosotros. Ni idea de nosotros tenían en ese momento. Vos me captaste y ya nomás ahí agarraste viaje. Ella me enganchó, porque yo decía, ¿por qué no hacen un comentario así entre varios, que sale uno una cosa, todo otro, en lugar de hacerlo individualmente? Está bien, estuviste en alguna idea, entonces conseguime esto, ahí nomás me enganchó. Bueno, presentame a tus amigos, Niega. Te presento a Angelito Martínez. Nos conocemos desde que nacimos directamente. Porque nacimos creo que el mismo día, no, casi. Casi el mismo día, Angelito Martínez. Si era a su lado, por supuesto. Una señora, que también nos conocemos desde chiquilinas, a pesar de que la señora de él, nos conocemos muy chicas. Y bueno, años y años que siempre nos vemos y recordamos muchas cosas. Ángel, estamos los que no están todavía. Bueno, repito lo que dice ella, más desde la infancia y antes. Antes también nos conocemos con Niega, hemos vivido acá, hemos ido juntos a la escuela, en fin, hemos disfrutado de los progresos de Chipoleti, que son muchos. Ángel, ¿sí? ¿Cómo era Niega en la escuela? Uy, no. La verdad, ¿eh? No, éramos todos muy buenos. Ah, muy bien. Éramos todos muy buenos. Y teníamos una maestra, Edith Medela de Bonachi. Muy bien. Y Rosita Porroni. Ah, Rosita Porroni también. Muchas, muchas, muy. Yo me recuerdo mucho, ¿sabes a quién? A María Nelia Fabria. Fue la primer maestra mía. La mía. También, claro, también. Que nos regalaba figuritas cuando hacíamos las cosas bien. Sí. Era una belleza. Y la única hija que tenemos se llama María Nelia. Por la maestra. Claro. Y hablando de hijas, bueno, Nelia, ¿cómo y cuándo conoció a Angelita? Uy, de toda la vida. Desde que éramos chicos. Edith Medela tenía un cariño muy grande conmigo, porque mi hermana también iba con ellos a los mismos grados. Siempre me invitaba a los cumpleaños, a todos los encuentros que había. Así que yo siempre he convivido mucho con Angelito, desde chiquitito. Y ya después, cuando nos hicimos más grandes,
ya en el Club Cipolletti, que siempre nosotros éramos las señoritas del Club Cipolletti, y Angelito siempre iba, así que siempre, desde niños hemos estado siempre juntos. ¿Cuántos años de matrimonio, Nelly? 56 años. Bien. Muy bien. 56 años de amistad. De amistad, sí, sí, sí. La amistad cada vez más se prolonga, cada día más. Y bueno, somos un matrimonio que siempre, toda la vida nos hemos llevado bien. Así que acá estamos. Esto es para el que quiera contestarlo, ¿no? Pero el hecho de ser amigos de la infancia, ¿qué recuerdos tienen de Cipolletti cuando eran chicos? Porque hablamos de la escuela 53. Bien. Ahora yo diría que empecemos por Angelito, Niega y Nélida. Bueno, yo sé algo de Angelito de las acequias de la plaza, ¿es correcto? ¿De qué? ¿No era él? Sí. No, más bien creo que con Nélida. ¿Te acordás cuando veníamos del colegio? Nos arrodillábamos en la esquina de la plaza de España, entre España y Irigoyen, que había renacuajitos chiquitos en la acequia. Sí, sí, sí. El juego no era nuestro, era agacharnos, agarrarlo, tener en la mano, las manitos, que éramos chiquititas, un ratito después los tirábamos. Pero vos vivías más allá, entonces veníamos todas juntas. Claro. Venías vos, Constantina, sí. María Julia, bueno, los chicos que venían, Ricardo, no recuerdo, nunca recuerdo más, es él y yo. Y ese era el juego que teníamos todos los santos días. ¿Y qué recuerda, Angelito, de ese Cipolletti? Había espacios libres por todos lados. Donde está el colegio Manuel Belgrano, había hasta montículos de tierra. Y ahí salíamos a jugar después del cine, después de alguna película de acción. Salíamos a jugar a los piedrazos ahí. Porque las películas nos incitaban a la guerra.